claro, hermano, de que esta palabra probablemente usted la ha oído desde que se convirtió al Señor. Y depende de la personalidad de cada uno el decir yo me involucro, yo participo, o yo mejor de lejos. No, no quiero, no estoy en mi momento, no me siento cómodo. Y podemos sustentar quizá o anteponer quiénes somos o quiénes queremos ser antes de establecer parámetros de servir a otros. En el colegio, en la escuela, hace algún tiempo se enseñaba urbanidad, moral y cívica. Eran materias, Marvin, que tenían directamente que ver con la decisión de entender que pertenecemos a una sociedad y poderle servir a esa sociedad de manera integral. De repente venimos a Cristo y alguien que tal vez no tiene mucha experiencia en algunas cosas, se le demanda que lo haga. En un pastor, en un lugar, dice, ¿quiénes quieren servir cuidando niños? Porque hay necesidad de cuidar niños. Podemos cometer el error de caer en esos vacíos, de pensar que somos útiles. Y cuando menos sentimos, no nos damos cuenta que elementos como nuestros dones, como nuestras cualidades, pudieran ser más de bendición a una comunidad. La iglesia cristiana del siglo XXI también comete un error. Sustenta el servicio más en el alma que en la convicción espiritual. Porque ha sido misión de esta y las otras 9.000 iglesias del Salvador crear una iglesia amigable. Hacer una iglesia buena gente, feliz, todos contentos. Y de alguna manera, creo que no le damos el valor a las cosas que realmente tenemos que ser a pesar de nosotros mismos. Es curioso, porque sí vemos en la palabra, y esta mañana vamos en los próximos 32 minutos a revisar algunos principios alrededor de qué es servir y por qué no sirvo y quizá más preguntas que nos vamos a hacer. Dios está claro de que no nos hace que estemos en una comunidad cristiana solo para escuchar un mensaje. Esa es la primera mentira del mundo. No podés. Si estás en una comunidad cristiana llamada iglesia o iglesia, es porque tenés algo que hacer para la misma. Tenés algo que compartir. Venís a aprender y de repente tenés que dar. Y tal vez no solo desde la perspectiva financiera, que es lo que primero se nos viene a la mente, sino que es de cualquier área integral donde yo digo, bueno, este hombre tiene 40 años de experiencia en no sé, en electricidad, ha manejado algunas cosas, tiene 10 años de experiencia siendo maestro, en la vida, una ama de casa que ha creado 5, 7 hijos. O sea, hay tanto que la gente, digo, puede darle a la obra con su experiencia, que a mí me impresiona cuando no ubicamos la importancia de darle a la obra, darnos en la obra. En el libro que quisiera iniciar es en Mateo 20, 28. Creo que este es el principio para entender de qué se trata el cristianismo. ¿El cristianismo es de ser amigos? Tal vez. ¿El cristianismo es para dar algo en la ofrenda? Tal vez. ¿El cristianismo es para sentirme bien, sentirme en paz con el Creador? Probablemente. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. ¿En qué dice? En rescate de muchos. Con eso se establece un principio. ¿Qué necesidad? Esa es la gran pregunta, señor Martí Corena. ¿Qué necesidad tenía Jesús? Si existía la Trinidad en el principio, si había una crisis desde el principio en la creación, en un planeta, en un sistema llamado Tierra, y de una u otra manera, este que teniendo todo dejó de ser quien era ante los ojos de los hombres, nunca ante los ojos de Dios, y se despojó a sí mismo. ¿Qué ahí está? No, póngame el versículo de nuevo, campeón. ¿Por qué? Porque mire, el principio de servir. Aquí es donde entramos en la crisis sobre si somos cristianos o no. Yo quiero que salgas de este lugar convencido o persuadido si sos cristiano o no sos cristiano.
Porque un cristiano tiene que ejecutar esa acción de dar y darse por otros. La palabra servir viene de siervo y siervo viene del griego doulos, que quiere decir esclavo. Esto significa, hermano, una posición que probablemente no sea la mejor. Pero la palabra esclavo involucra la acción y la decisión de decir estoy en el Señor y aunque mi alma quiera liberarse, yo quiero permanecer porque estoy atado a Él. En este tiempo, quien quiere dejar de ser cristiano, lo deja de ser. Y quien quiere volver a ser cristiano dentro de 2 semanas, lo vuelve a ser. Sí, es como que me cambio de equipo. Hoy juego con el FAS, mañana con el Alianza, mañana con el Paso, mañana con el Marte. Me quito y me pongo la camiseta. Y hoy soy un remundano, mañana soy un gran patán, pasado mañana soy un gran espiritual. Me siento culpable y comienzo a buscar del Señor. Esa dinámica es algo que puede parecer, Marvin, hasta complicada. Porque en el día a día ya no sabemos qué somos y podemos caer en el error, escúcheme, por favor, o somos cristianos o somos simpatizantes del Evangelio en busca del Señor. Pero, pastor, es complicadísimo ser un verdadero cristiano, yo lo sé. Ahí es donde vamos a ver todas las herramientas y todos los recursos esta mañana. Uno tiene una actitud permanente de servicio a otros. Ese es el primer principio de ser cristiano. ¿Qué tanto tenga esa actitud? ¿Sabe? Escucho personas que en algún momento me dicen, yo ya serví durante 6 meses, yo estoy haciendo esta obra, pero yo siento que es suficiente o peor aún. Cuando usted escuche a alguien que dice, mire pastor, yo en el año del 2001 yo serví en una iglesia. ¿Y desde entonces qué ha pasado en tu vida? No dejé de servir. La palabra esclavo te liga porque el esclavo nace y muere esclavo. Y en algún momento te tiene que caer en el 20, que lo mejor que tenés en tu vida es esto. Si alguien siente que lo traen a la fuerza, a la iglesia, yo quiero serte honesto, mejor retírese. Porque uno tiene que aprender a valorar la iglesia. Tiene que traer esa conciencia. Es que no, yo a la fuerza me llevan, yo no quiero ir a la iglesia porque la iglesia no me gusta, que no me gustan las cosas de Dios. Estimada, estimado, quiero decirte que estás haciendo berrinche con quien no se tiene que hacer berrinche. Porque en el fondo uno sabe cómo vivía de cipote y todo lo que Dios le ha dado en el camino y en la vida. Y cuando uno ve sus fuerzas o su capacidad o sus errores, se da cuenta que en sus fuerzas jamás lo hubieras podido hacer. En algún momento tu mujercita, tu maridito, alguien se encontró con Dios y comenzó a clamar por vos, aunque no lo merecieras. Y se fue abriendo la senda, se fue abriendo los caminos. Los momentos difíciles se convirtieron en momentos alegres, los momentos alegres en momentos de paz. Y tal vez los mayores entiendan más esto que los jóvenes. Pero esa perspectiva es que te caiga el 20 de decir, esto es lo mejor. Porque muchas veces somos cristianos como aquel que anda buscando trabajo deseando no hallar. Buenas, aquí vengo a la entrevista. Sí, mire, quien lo va a entrevistar va a venir hasta dentro de media hora. Ah, pues no, dígale que no hay problema, que ahí voy a volver otro día. Buscando no hallar. Si esto es lo mejor de tu vida. Te puedo decir, hermano, que cuando ves a tu alrededor, lo mejor que tenés es esto. Es tener al Señor Jesucristo en tu corazón. Es tener la paz que da el Espíritu. Es saber que a pesar de nuestra humanidad, el Espíritu Santo es aquel que rige tu vida sobre cualquier situación. Y como muchas veces no entiende eso nuestra alma, porque nuestra alma anda buscando los ungüentos, los aloes, los olores, como dice la Biblia, y todas aquellas cosas humanas que no tienen tiempo y que se acaban, chunches, cosas, etcétera. La palabra esclavitud es la mejor que está puesta, porque te ancla. Porque entonces sí tiene lógica, y si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ese puede parecer a los ojos del mundo un pensamiento conformista, pero deja de ser conformista cuando te cae el 20. Ahí de plano. Esto es lo mejor que tengo.
Ya no me voy a estar quitando la camiseta. Hoy soy cristiano, mañana no lo soy. Hoy soy un gran vulgar, mañana soy espiritual. Pasado mañana soy alguien entregado y después soy un hombre de un montón de vicios y después... No, o sos o no sos. Porque entonces vas a poder entrar en una madurez mayor. Cuando entendés del mí lo que es respetar a las autoridades superiores, cuando entendés que es aceptar la voluntad de Dios, cuando entendés que es ponerte, quitarte la capa y dársela al prójimo, cuando entendés que es lo que es de tu derecha que no lo sepa la izquierda, y todos ese tipo de elementos van cobrando vida. Y entonces llegás al siguiente, esa autoridad de atar y desatar, esa autoridad de ver el mundo espiritual, no humanamente, esa autoridad de reprender demonios, de sanar enfermedades. Todo es un proceso, papá. Y no hay un 1, 2, 3. Cuando cae el 20 de qué es el servir. Mire, uno que es reducido a servidumbre permanente, quiere decir también el texto. Y que es tan consumido por el servicio que aún su propia voluntad es consumida por servirle a otros. El privilegio de servir a otros. Y esto a mí me encanta, aún su propia voluntad. Dios siempre devuelve. Todos tenemos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de este lado. Algo que a mí me fascina es el fútbol. Sigo más si es de la Alianza. Y yo sueño, este año le decía, Señor, qué cosas humanas. Hago mi carrito viejito, uno que me gusta, que ahí se lo he pedido al Señor. Un día de esto me lo va a dar, pero medio clásico. Gracias, hermano. Por ese amén. Y le decía al Señor, que gane el FA, Señor, su corona 18. Ay, qué mundano. No, papá. Pero de repente, le voy a decir algo. En dos ocasiones, yo no voy a ver todos los partidos, pero en dos ocasiones, en la corona, ¿cuántas tiene el FA? A ver. ¿Cuántas? 17. Las últimas dos coronas, la final, porque el FAS ha perdido como 5 finales, ¿verdad? Pero ni modo, así es. Pero en las últimas dos coronas, yo estaba como, voy a ir y voy a ver campeón a mi equipo y lo voy a celebrar. Lastimosamente, de repente han pasado cosas como esta. 2 semanas antes de la final, en la que el FAS ganó la 16, por ejemplo. Pastor, sí, mire, le tengo una sorpresa. Ajá, hermana, me caso. Y yo... ¡Ah, qué alegría! ¡Felicidades! Dice, no sabe cuándo, ¿qué? De este domingo en 8, pastor, el día de la final. Inmediatamente volteo a ver el cielo y le he dicho, Dios, y de repente entra el debate. ¿Y a qué hora se casa? A las 4. Domingo a las 4, no se case domingo a las 4, por favor. Pero de repente, y dan ganas, le soy honesto en la carne, de llegar a la boda y decir, ¿quiénes son? ¿Sí, usted es el novio? ¿Sí, la novia? Dios les bendiga, los declaro marido y mujer. Y me quito y como que voy al de la Diana, comienzo a saltar. Pero de repente viene ese debate. Señor, ¿por qué me pusiste esta boda? Ay, le voy a decir a alguien, otro pastor, me voy a rebuscar para que vea qué haga. Y comienza ese dilema en mi mente. 2 veces. Señor, quiero ver al Facito ganar una corona. En la medida que uno entiende la bendición que es servir, el rol que es ser pastor, como que te va bajando la euforia. Y de repente decís, Señor, no puedo. Y al final ni te acordás del bendito partido por la celebración y el privilegio que significa decir, voy a estar con 2 hermanos que entre 10,000 personas, 10,000 pastores en este país me escogieron a mí para que yo bendiga su unión. Me escogieron a mí para que yo los declare marido y mujer. Y es como que ¡prr! La tortilla da vuelta. Ese principio de esclavitud es lo que tenés que aprender a jugar, a tecniquear. ¿Sabes por qué? Porque esto no es carga. El único que te hace sentir que es carga oír al predicador, que te hace sentir que es carga las cosas de Dios, las cosas de la iglesia, es Satanás, el diablo. Y es donde tenés que darte con él de alma.
y pararte en seco y hacer como hizo David cuando volteó a ver a su alma y le dijo: bendice, oh alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma, déjate de hacer la víctima. Alma, déjate de hacer la sufrida. Alma, déjate de hacer la dolida, porque más es lo que recibimos de Dios. Así que te ordeno que lo bendigas. Ahí está el texto. Cuando uno entiende eso, ya no le preocupa la palabra esclavitud, que ha venido a ser un conflicto para el ser humano desde la Revolución Francesa hasta este día. Hermanos, qué maravilloso es entender que hay razones para servir. Le doy una. Ahora, ¿hay obstáculos para servir? Por supuesto. El primer obstáculo es uno mismo. A Pablo dos o tres veces el Señor lo movió de un proyecto. Él quería estar en una ciudad y le decía: ándate a otra. Y hago una pregunta: a la hora de servir, ¿quién manda? ¿Dios o nosotros? Dios. Y a la hora de nuestros problemas, ¿por qué le entregamos el mando a Dios? Decidiste, o sos vos el jefe o es él. Pero no se puede ser los dos. Y aquí es donde cae el 20. Hoy voy a hacer esto, pero mañana no. Hoy pienso esto y mañana no. Uno tiene que aprender a rendirse. Por eso, cosas como el orgullo, la soberbia, la vergüenza y la ignorancia son elementos que alejan a un creyente de servir a Dios. Vaya a Romanos 1.16, por favor. ¿Qué dice Romanos 1.16? Sé que la mayoría se lo pueden de memoria. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para todo aquel que cree, para el judío primeramente, y también ¿para quién? La palabra clave está en la primera estrofa. No me avergüenzo del Evangelio. Servir a Dios requiere de poner todo orgullo o soberbia. Yo recuerdo hace algunos años allá en Santa Tecla, estábamos los domingos. Se me acerca alguien que quería servir en parqueo. Era el gerente general o director de no sé qué, de una multinacional. Oye, ellos están fuera del país. Yo le dije: ah, hermano, claro, ¿en qué quieres servir? Ahí en parqueo. Hasta pena me dio darle el gran equipo que teníamos, que era un pito de esos de piñata, de colores. Y de repente, hermano, ahí estaba, parqueando carros. Curiosamente, llegaba inclusive gente que trabajaba con él en la empresa. Ingeniero, le decían: no, aquí soy el hermano, no se preocupe. Y el jefe parqueándole el carro, cuidándole el carro al empleado. No me preguntes por qué, es un misterio. Es como el diezmo, es un misterio. El que pelea con eso, pelea con la Biblia, con Dios. Pero es un misterio, no me preguntes. Yo nunca he visto un judío pobre y para ellos no es problema. Ándate a los cinco países: Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia y Dinamarca. Ahí va, ¿ves? Entre todos los impuestos del Estado, de un solo de tu trabajo te rescuentan el 10%. Vos decidís a qué iglesia lo vas a dar. Y la mayoría son ateos, pero lo dan. No es problema, mental. Mire qué condiciones de países son esas. Uno no puede, estimado, conflictuar con ciertas cosas. Y de repente, cuando entendemos qué es servir a Dios, como dice el texto, con alegría. Fíjate que no dice gozo. Aquí ocupa el original la palabra alegría. Y esto a mí me encanta, porque tenés que celebrar lo que estás haciendo. No es lo peor de vos, es lo mejor. ¿Quiénes han estado enamorados alguna vez? Okay. Ay. En la iglesia ni hola le dicen a uno. De repente, esas cosas pueden botarte. Porque cometés un error, la humanizaste. La humanizaste. Y las cosas espirituales no se humanizan. Es como las cosas humanas, no se espiritualizan. Tal vez bromeo que lo del faj y todo, pero estoy claro, Dios no se mete en fútbol. El fútbol es humano, simple. Entonces juegue y sepa que es de la tierra y que es del cielo. Desde esa perspectiva es donde uno tiene que estar: Señor, yo tengo que servirte con alegría. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que Satanás te pretende robar? El gozo de servir, la alegría de servir. ¿Por qué? Para que en roces, pleitos, conflictos, y entonces ¡bla! Se cayó todo, te fuiste al suelo. Aquel castillo era de arena, papá, se derrumbó. ¿Sabes por qué?
porque no está sustentado en la bendición de entender lo que es servir a Dios. En un segundo se caen. Con alegría. Y a mí me inquieta, fíjense, porque a Dios se le sirve o no se le sirve. Pero aquí pone un punto, no solo la acción. Aquí está tocando un elemento aún más agudo. Porque está diciendo, el Señor está diciéndole al pueblo, mire, que si no le servís a Él con alegría, mismo, siempre le vas a servir a alguien, pero va a ser a tus enemigos. Buenas, sí, aquí le llamamos de City. Buenas, sí, nunca te alcanza, nunca te alcanza. Ganás el triple ya de 5 años y peor estás. Estás en el trabajo que soñabas y ¿cómo estás? Nunca te alcanza, se acabó. El sueño, lo que habías pedido, ahí está. ¿Y qué pasó? Por favor, piense un segundo. Porque de repente es como que hay cosas que caen, o sea, que le caiga el 20 sería el mensaje esta mañana. Alrededor de la actitud correcta. Y por eso te digo, primero define si tú, en tu cristiandad existe la actitud de servicio. Si no, lo siento, no sos cristiano. Sos un fan de Jesús. Le das likes de vez en cuando, pero no estás nada comprometido con Él. 2, ubícate en esto. ¿Es un gozo o es una carga? Desde el momento en que estás cargado y con ganas de no venir a las cosas de Dios, algo no está mal en el sistema, está mal en uno mismo. Y algo que tenés que revisarte. Satanás te está llenando, papito. Psst, 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 psst. Hasta ganarte. Pincha eso rápido para que se evacúe. 3. Si dice aquí que la actitud que debo hacer es servir a Dios con alegría, hermano, también entiendo otra cosa. Vaya a Juan 13, por favor. 3. En adelante. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedrito después cuando vio la oportunidad le dice en el versículo siguiente, mire, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Hoy hay algunas iglesias que les gusta practicar, lavarle los pies a la gente. No podemos hacer un dogma de eso, y yo lo respeto. Realmente hay que quizás ser judío para entender de qué se trata el lavacro de pies, no hay que ser cristiano. Porque tiene que ver, hermano, con la atención de que antes no se usaban zapatos, dígame marcas de zapatos finas de hoy en día. Ferragamo, etcétera, correcto, Nine West, todos esos, sino que antes se usaban chancletas y eran hechas en casa, no habían chancleteros, eran sandalias. Entonces, como los caminos eran polvosos, dentro de la higiene de la cultura romana y la cultura hebrea, era que nadie podía entrar a una casa sin lavarse los pies. ¿Por qué? Porque no iba a meter el polvo de afuera a la piedra de adentro. Entonces, cuando abrías la puerta, normalmente ahí estaba unos guacalitos y era como, ve ahí, lavárselo. Y dependiendo si la casa era bonita, así high, tenía aloes, perfumes y un montón de cosas. Si no, pues el guacal con agua. Pero siempre el esclavo era el que se encargaba de secar los pies. ¿Para qué? Para que la persona descalza caminara en la casa. Eso es el significado del lavacro de pies. Hoy lo espiritualizamos bien bonito de servicio, pero cada quien. El punto es, estimados, sustentar que el Señor le está diciendo al esclavo, lava los pies. Esto me lleva a un punto. Un cristiano debe tener humildad en algún momento. Va, míreme bien, esto no lo dije en el primer culto. Cuando uno está encargado en el llamado, habrán momentos en tu vida donde tenés que perder para ganar.
Hemos perdido el carácter. Decía alguien, es que en la iglesia donde nosotros nos reunimos solo permitimos gente de determinada élite. En mi mente dije, ya perdiste. 2 años le doy a la iglesia en cuanto a ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque no puedes sustentarte la fe de nadie en orgullo, en sentirte superior. No puedes sustentarse tu fe en que no podás deponer todos esos elementos como el orgullo, la soberbia, la vergüenza. No podés. Tenés que ser cuidadoso. Y eso es cuidadoso no solo a la actitud de servicio, al pecador. Hermano, hay veces se nos olvida. Si hemos sido grandes pecadores, pero medio estamos bien con Dios, ya tiramos piedras al que está peor que nosotros. Y uno tiene que ser respetuoso. La Biblia habla de bendecir, la Biblia habla de exhortar, la Biblia habla de decir, pero en amor. No me use el Facebook para andarle tirando, por favor. No me use el Facebook para demostrar su santidad. No. La santidad se demuestra a solas. La santidad se demuestra viendo qué ves en la tele después de las 10 de la noche. La santidad se demuestra cuando estás vos solo en tu carro y ves una chamaquita pasar ahí enfrente. La santidad se demuestra de una manera no pública. A esos espirituales del Facebook yo no les creo nada. Porque a través de los hechos del día a día es donde tenés que sustentar tu fe. Hermano, y un último punto en este, nadie debe sentir, hermano, que no hay razones de beneficio para servir a Dios. Vaya a Éxodo 23, por favor. En el libro de Éxodo, capítulo 23, específicamente en el versículo, déjeme hallarlo, creo que 25, dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Esta palabra, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Es suficiente. Pan no solo es la provisión, quiero decirle. Se refiere a del día a día, sino que es tus sueños. Dios, por algún motivo, hermano, no puede tal vez que te dé el cash así, vea que hay 17 millones de dólares para que vayas a comprar todas las joyas que querés, pero le vi la cara, por eso le dije lo de las joyas. Pero de alguna manera, cuando uno menos siente, te va dando las cosas que querés, que es donde uno debe estar ubicado. Alguien me cuenta algún sueño no realizado. Algo que quisiera hacer o algo y no lo he hecho por algún motivo. A ver, ya me contaron, mi sueño era que el pan, no, pero supérelo, por favor. ¿Qué le hace feliz, bye? ¿Qué le hace feliz? Descríbame un momento de felicidad en su vida. Vacacionar con toda su familia, póngale lugar y póngale tiempo, ahí déjelo. ¿Verdad? Pero otro, Renecito, te veo bien pensativo. A ver, ver a Cuba libre, dice mi cubana favorita. Amén. ¿Qué más? Es un sueño. ¿Otro más? Bueno, no es mi cubana favorita, es la única cubana que conozco y me encanta. Eso la hace favorita. A ver, ¿alguien más? ¡Atrévanse a soñar, mucha! A ver. ¿Volver qué? Eso es sueño. Ah, ok, volverse a casar con el mismo hombre. Y que lo enterró, que está bien. Pero me encanta el sueño. A ver, ¿alguien más? Sueños. Sueño ver a mi esposo bendecido con un negocio propio. A ver. Ayúdenme, por favor, necesito su agilidad. Marvin. Ser un gran empresario. Ok. Todo suena hermoso. Hermanos, algo que en 15 años de ser pastor y casi 30 de ser cristiano, he observado, es que la vida es de sumar y restar. Pero cuando uno sirve a Dios, la suma siempre, o el resultado, siempre deja números negros y no rojos.
¿Y a dónde se mide? En la realización de sus sueños. Simple y sencillamente es donde uno puede decir, gracias Señor, porque he visto el resultado de servirte. ¿Qué te estoy diciendo con esto? No te puedo garantizar que solo te va a ir bien. Este año yo lo comencé con lágrimas, hermano, chillando. Y yo le he dicho al Señor estos meses, Señor, yo quiero terminar con gozo y alegría y carcajada el año que comencé con llanto y con lágrimas. Y se lo digo todos los días, yo quiero terminar el año con gozo, Señor. Yo quiero terminarlo con gozo. ¿Por qué? Porque para mí es importante, hermano, entender que todas las cosas que hemos hecho en el reino de los cielos, en el reino de los cielos están en presente, tienen memoria. Pero a mí me inquieta un miembro de una iglesia, cualquiera que sea, que no tiene esa capacidad de presentarse delante del Señor como lo hizo David y traer a memoria sus obras. Porque hay veces, los seres humanos somos ingratos, los seres humanos olvidamos, los seres humanos cualquier cosa nos dicen de alguien y ya le botamos lo que hemos creído de él toda su vida. En el caso de Cristo Jesús, él vive en un presente permanente. En el caso de Cristo Jesús, él vive para siempre. Escúcheme, poniendo en memoria todas nuestras obras. Pastor, ¿y sirven las obras para un inconverso? No. Porque nada se puede hacer a través de las obras para salvación. Pero para un converso, toda obra sirve. De dos maneras. Aquí, porque hay algo que está establecido, que es la ley de siembra y cosecha. Y ahí arriba, la Biblia le llama coronas a todo aquello que hacemos por causa del reino. No tiene que ver con salvación, porque la salvación fue un regalo que usted recibió. Y no se puede comprar la salvación. Es por gracia, pero como consecuencia de todos esos elementos viene la bendición. Hermano, ¿y entonces el servir a Dios paga? Claro que paga. Claro que paga. Hermano, tengo desde los 14, 15 años de ser cristiano. El segundo domingo me ponen en una iglesia y comencé a cuidar carros. He escuchado en 30 años este discurso, es que no puedo dar lo que no tengo. Mentira del diablo. Porque hay veces, aunque no tengas, tenés que dar. Es que no tengo ganas, estoy desmotivado. Mentira del diablo. Porque como esto es por espiritualidad, no por emocionalidad, no podés dimensionarlo en estar motivado o no. Si no, vamos al cine, ahí nos motivamos. Es que me voy a apartar un tiempo para recibir. Y he escuchado eso y ahí, pues, yo que ya no estoy recibiendo, decía yo. Tengo, que lo dije, casi 30 años de ser cristianos. Y me duele ver que toda la gente que ha dicho esas frases bonitas y poéticas, que tal vez como yo hablo así, como nosotros, no tengo, ya no están. Tres mujeres al mismo tiempo, regados los hijos por todos lados, viviendo una vida, bolos de sábado cristianos de domingo. Cuando menos sentís, te preguntás qué pasó. Suavecito te agarra el enemigo. Besito usted de aquí. Vos mereces más. Ahí no te valoran. Satanás besa rico, papá. Príncipe, vení. Y comienza ese proceso hasta que volvés a lo que eras. Acuérdese lo que dice la Biblia, aquel que vuelve al pasado. Habla del vómito. Pero qué rico es perseverar. ¿Sabes por qué? Porque probablemente sin un montón de pisto en el banco. Y manejando el mejor carro. Dios concede los sueños. Un día de esto estaba realizando, Señor, ¿qué lugar es el único que a mí me gustaría ir de viaje? Alguno me falta, de todos los que quería ir. Ir allá a Noruega. A ver la aurora boreal. Y caminar en las tundras. ¿Qué más? Pero desde niño le decía, Señor, me encanta viajar. O sea, pero ¿sabe qué hacía? Estar en la casa de Dios. Perdone la palabra, chollereando a un montón de gente ingrata. Desde niño. Sirviendo después. Aportando después. Hasta después como pastor. Pero mire. ¿Cuántas veces
¿Cuántas veces yo le dije a mi mamá, siendo un hijo mío, yo no quiero servir, Señor? Mamá, si ahí a uno lo maltratan, me refería a una iglesia donde estaba de tiempo. Mira, yo no crié cobarde, ni parí cobarde, me decía. Si Dios te llamó, párate ahí. Nunca tuve una mamá que me consolara mi distancia con Dios. ¿Dónde no me ha permitido ir? El sueño. Qué bonito. Y un sueño me falta. Y esto estaba platicando, Carlos está enfrente y estaba platicando con un hermano. Y mi sueño mayor es ver construido el templo. Oramos, hermano. Tenemos una manzana, soñamos comprar la segunda y la tercera manzana con hacer un complejo gigantesco. No de lujo, pero sí funcional. Y le decía yo a esta persona, mira, si yo sí me muero hoy, gloria a Dios, allá van a ver ángeles cantando Juan y todas esas cosas. Pero yo le voy a decir al Señor, te agradezco que me trajiste, he bendecer. Pero Señor, me dejaste de mentiroso. Porque vos prometiste que nos ibas a dar ese lugar y que lo íbamos a construir. Y ¿sabes qué? A mí no me interesa inaugurarlo, cortar la cinta simbólica ese día y al día siguiente irme a pastorear al volcán, porque vos me conoces, Señor. Pero sí, me voy al cielo con esa sensación que me falta el ver que aquella cosa que salió de la boca tuya, no mía, Señor, no se cumplió. Y eso a mí me da garantía que se va a cumplir. ¿Qué va a hacer Dios? Él sabe, Él es el dueño del oro y la plata. ¿Quién va a mover? Él sabe, Él es el creador y el hacedor. ¿Cuándo? Él es el dueño del Cronos. Absolutamente. ¿Pero qué hay que hacer? Cada domingo hacer lo que me toca hacer. ¿Cuál es mi servicio? Este. ¿Cuál es mi llamado? Este. Ahora te pregunto, ¿cuál es el tuyo? Hermano, siempre Dios te va a recompensar. Y último, uy, ya no tengo el chance, solo recuerde de que hay dos razones ineludibles que un cristiano tiene que tener definidas para servir al Señor. Una es la gratitud. Vaya por favor a Hebreos 12:28. Ahí en el Nuevo Testamento, Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Aquí le agrega otras dos cosas. El servicio merece respeto. Servir al Señor es digno. Tenerlo en alto, papá. Quizás es lo único que te mantiene vivo. Quizás es lo único que te permite en un periodo difícil, aunque sea frijolito salteado, llevarle comida a tu casa. Quizás es lo único que te permite todos los privilegios que tenés. Quizás es lo único que te da valor o identidad. Y la otra es obvia. No necesitamos ni tomar un versículo bíblico por amor. Porque cuando uno ama, sirve. Le pregunté hace un ratito, ¿quiénes han estado enamorados? Varios me levantaron la mano. Cuando uno ama, no le importa. Si está lloviendo, es, ay, qué rico con vos, me estoy mojando. Si estás en el desierto, ay, qué calor, no importa, qué rico tu aroma. ¿Me explico? Si estás en el agua, ahoguémonos juntos y viene el gran oleaje. Porque se vuelve irrelevante todo aquello que cuando dejas de amar, lo ves como hostigoso. Ay, quédate, me voy a ir a la sombra. Y allá está en la sombra. Ponete ahí que me tapas el sol y lo ocupa de paraguas al hombre. Claro, todo se vuelve incómodo. Hermano, mantén tu nivel de amor al Señor, hombre. Porque Él lo permanece contigo todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar.